hoy les traigo una receta, pero muy, muy de rancho, o sea, de afuera, que es, se llama tajo puyado. Entonces, ¿qué es el tajo puyado? Van a ir ustedes, pues es un pedazo de carne que cuando usted va a la carnicería, le dice al muchacho que quiere los trocitos y que le haga el agujerito. Entonces, miren, yo aquí tengo un trozo. Entonces, el agujerito está aquí. Entonces, miren, por eso se llama tajo puyado. Entonces, aquí lo vamos a rellenar con papa picadita y pataste. Ya los tengo pelados, lavados y pelados. Y también aquí le vamos a... los ingredientes que vamos a necesitar para ello, que es condimentos licuados, ¿verdad? Que yo ya les he dicho que los condimentos licuados son cebolla, ajo, tomate, chile, culantro, apio, los dos culantros, ¿verdad? Tomate, chile verde y jengibre. Entonces esto lo vamos a agregar aquí. También le vamos a poner pimienta, le vamos a poner orégano, que aquí tengo hojitas de orégano criollo, orégano de Castilla, se llama, orégano, las hojitas. Le voy a poner aquí salsa de ajo, voy a poner salsa de ajo acá, le voy a poner salsa de soya, vinagre blanco, pero puedo poner vinagre el que quiera, un poquito de consomé de pollo, sal, especias, una cucharita de aceite de oliva, salsa de ostra y por supuesto un poquito de ron. Y comenzamos. Entonces, y también le voy a poner un consomé de res. Le voy a poner también consomé de res, ¿sí? Y le vamos a poner una cucharadita de salsa de ajo con perejil. Salsa. Esta le vamos a poner 3 cucharaditas. Salsa de ostra. Igual 3 cucharaditas. Y de ron le vamos a poner un chorrito. Igual el vinagre. Le vamos a poner 1, 2 y 3. No le vamos a poner mucho consomé porque recuerden que toda la salsa de ostras tiende a ser salada. Y también le puse uno de costilla de consomé de res. Aquí también una cucharadita de comino o especias molidas. Y vamos a poner algo de gusto de cada quien. Voy a limpiar la cuchara. No voy a usar otra cuchara porque no, esto tiene que estar totalmente limpio. Y de esto le vamos a poner 2 cucharadas, que son los condimentos licuados. Y el vinagre, el aceite de oliva, le vamos a poner 1. Le vamos a poner 3 cucharadas. Ahí está. Y aquí que tenemos una cucharadita del orégano que les dije, que está seco. Entonces yo ya se le quitan estos palitos, porque estos palitos son, no amargan. Y solo queremos las hojas, nada más. Entonces mira, y lo vamos a mover así. Lo vamos a dejar hacer, molerlo con las manos. Ok, entonces ahora yo con mis manos bien limpias lo vamos a empezar a doblar. Ok,
Y entonces ahora, miren, ya quedó así. Y esto lo vamos a dejar hasta mañana, porque hasta mañana es que yo voy a hacer la comida. Y voy a picar las papas y patatas. Ok, entonces voy a picar las papas bien finitas, o sea, bien delgaditas. Y vamos a ir haciendo cuadritos así. O sea, la vamos a cortar primero en así en julianita, ¿verdad? O en tiritas. Vamos a cortar en tiritas. Y luego, pero bien pegadito el cuchillo. Bien pegadito, la vamos a ir cortando así. Lo más chiquito que puedan, miren. Así. No sé si lo ven. Así, miren. Bien. Bien delgadito y cuadradito y chiquito. Hola, Laura. O sea, ok, esta receta de este tajo puyado me la enseñó a hacer mi mamá. Ella lo hace siempre que hay eventos grandes allá en el rancho o allá en la casa de ella afuera. Ella vive en el, afuera de la ciudad y tiene una tradición que cuando hay un velorio o se casa alguien, matan una res, o sea, matan una vaca, o bueno, generalmente una vaca o un toro, ¿verdad? Bueno, y entonces le dan de comer a la gente que va a acompañar a, al velorio ahí, ¿verdad? A los familiares, a los dolientes. Entonces matan una vaca y esto hacen de comida para darle a la familia y a la gente que va a acompañar. Entonces, hacen bastante de esto, una gran cantidad. Que hacen como una gran, como para unas 300 personas hacen comida. Y lo acompañan con arroz y una ensalada. Hoy si no, solo con arroz y tortilla, ¿verdad? Porque ustedes saben que afuera las tortillas son pero muy importante. Si usted le da de comer a alguien de afuera y no le da tortilla, es como que usted no le haya dado la comida vacía, dicen ellos. Dicen, solo me dieron el ponqué. Pero al ponqué le llaman a la carne, al arroz, a los frijoles o a los pailes, qué sé yo. Ok, eso. A eso le llaman ellos ponqué. Entonces esto, por eso... le llaman tajo puyado porque como les enseñé, le hacen un agujerito y luego lo rellenan y con palillos lo sellan o con hilo lo costuran y se pone a sellar en una fridera con aceite y luego se mete al horno y si no tiene horno pues lo pone a cocer en una olla tapada, ¿verdad? A juego normal. Ok, entonces miren, yo estoy haciendo esto porque yo voy a hacer un cumpleaños mañana, le voy a celebrar el cumpleaños a mi esposo y entonces decidí hacer esta receta y se las quise compartir. Hoy lo voy a dejar solo relleno y así como vieron, condimentado, y mañana lo voy a meter al horno. Yo creo que esa papa es suficiente, que queda bien grande, y mañana lo voy a meter al horno y lo voy a dejar toda la noche que se suelten los jugos, suelten sus jugos, que quede sabroso
y que quede así como bien, bien impregnado con lo que le puse. Y mañana le vamos a poner un poquito de margarina, ya para meterlo al horno. Miren, lo mismo voy haciendo con el patastro. Le pueden poner zanahoria también si ustedes quieren. Yo no le voy a poner zanahoria porque aquí hay alguien que no le gusta la zanahoria y entonces no va a querer comer. Entonces, sí, entonces no, vean. Ya tengo aquí, como les dije, picado la papa y el patastro. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a buscarle, aquí está el agujerito. Entonces aquí lo vamos a llenar. Vamos a ir llenando. Sí, le voy a enseñar. Vamos a buscar. Aquí tiene, miren. Miren, aquí está el agujerito. Entonces aquí lo vamos a ir llenando de la papa y el pastel. No importa que nos caiga ahí, si de todos modos que haya verduritas ahí picadas, no hay problema. Ya, miren. Vamos a llenándolo como un matatito. Pues allá en el pueblo, cuando ya está la comida, ya como les dan cena a las personas que van a acompañar al velorio, y le dicen, arrímese a la mesa. Pero la gente allá ya entiende que cuando le dicen arrimes a la mesa, es que va a ir a comer, porque los platos ahí ya están servidos. Y semejantes platos que les sirvan. Ah, esto es chiquito para lo que ellos sirven ahí. Para lo que sirve mi mamá, mi abuela, mis tías en el pueblo. Esto es un pedazo de carne, creo que como media libra cada uno les pone. Porque como claro, ellos tienen las res, ellas tienen sus propias vacas. Sus propios animales, ¿verdad? Que ellos solo los sacrifican para darle de comer a la gente que va a acompañar. Cerdos también, gallinas también. Ok, entonces miren, con estos palillos lo vamos a agarrar de aquí. Esto es para que cuando la carne la sellemos, porque mañana la vamos a sellar, quede, no se salga lo de adentro. Otra forma es que lo puedes costurar con una, lo puedes costurar con una aguja de costurar de costurar pavo. Okay. Mañana al sellarlo, es cuando ya esté cocido, yo le voy a retirar los palillos. Ok, vamos a ponerlo. Y este es el famoso tajo cuyaba o tajo relleno. Yo lo voy a dejar hasta mañana, pero igual, si ustedes lo quieren hacer para el mismo día, lo pueden hacer, eso no es ningún problema. Yo creo que hasta mañana es que lo voy a necesitar, y a mí me gusta dejar las cosas así, que se queden, que reposen y que tengan un sabor diferente. Ok, entonces miren, ya está rellenito, ¿ves? Miren, así va a quedar. Mañana, al cocerse, para servirlo, yo le voy a quitar los palillos. Esos palillos no hay problema, porque esos palillos se pueden comer. Como les dije, no importa que caiga aquí, porque igual pueden quedar pedacitos ahí en el juguito que se le va a poner encima. Esta receta es muy rica para los amantes de la carne, ¿verdad? Que les gusta bastante la carne.
porque es un solo pedazo de paja, miren. Ahí está. Pedazo de paja. Ok, y así lo vamos a ir haciendo todo hasta que acabemos. Ok, entonces miren, ya aquí ya está el tajo relleno. Ya lo rellené. Esto también les iba a decir que lo usan bastante para hacer cenas navideñas. Este tajo relleno. Ok, entonces yo ya lo rellené. Lo voy a tapar porque yo lo necesito para mañana al mediodía. Hoy es de noche. Son las 7 de la noche y lo voy a dejar ahí. Porque yo lo necesito para mañana a la 1, que ya esté cocido. Entonces le voy a poner papel, de este papel, de este transparente. Y lo voy a meter a la refrigeradora. Ahí lo voy a dejar, perdón, que se quede adobado. Okay, le voy a poner bastante de este papel porque no quiere, el olor es muy fuerte, ¿verdad? Y como lo voy a meter a la refri, no quiero que me vaya a quedar oliendo las otras cosas que tengo en la refrigeradora. Ok, bien. Ya lo dejé como un atadito y ahora lo voy a meter a la refrigeradora. Y lo voy a sacar mañana y le voy a mostrar cuando ya lo vaya a meter al horno. Le voy a dejar. Para mañana. Ok. Entonces ya hoy es cuando necesito poner en el horno la carne. Entonces lo vamos a poner. Y ahora le vamos a poner un poquito de aceite de oliva encima. Así. Y le voy a poner un poquito de margarina. Pero ustedes le pueden poner de la que quieran. Si le quieren poner de la otra, pues no hay problema. Ok. Y ahora la voy a llevar al horno. Ok, y la aguja, el horno lo tengo precalentado a 350 grados. Por una hora exactamente. Ok, entonces vean, así quedó mi lomo relleno. Miren, ve que les dije que no importaba que las verduritas quedaran ahí, porque al final las verduritas que nos sobraran, o sea la papita y el patacito que nos sobraran, se le vamos a ingresar otra vez. Hice una ensalada, vean, de pepino, zanahoria y lechuga, y cebolla morada le vamos a poner aderezo. Es que uno lo puede hacer, pero lo voy a poner de esto. O de esto, como quieran. Ok, y aquí tengo un arroz que lo hice con hongos y maíz y con color amarillo. Ok, entonces voy a servir. Aquí. Y este es nuestro famoso tajo bullado. El arroz. Y así se sirve nuestro tajo puyado, que es muy, 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 esta receta es muy, muy de mi mamá, como les dije, ¿verdad? Y entonces aquí lo vamos a poner
un poquito de aderezo. Bien. Y ahora lo vamos a probar. Entonces cuando lo parto tiene que salir, el relleno. Miren, ahí está el relleno. Delicioso.